现在让你哦，激动！City streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Miren lo primero que yo puse aquí, mi cafecito, claro que sí. Ay, este sí me lo puedo tomar puro, Con un poquito de azúcar, a mí no me puede faltar el azúcar, familia. Y por acá está el café que mi hermana siempre hace en la greca. Este sí, sí o sí, ay no, disculpen esas uñas. Este sí o sí yo me lo tengo que tomar con leche o con cremora, que está el Coffee Mate ahí atrás. Entonces, a todo, pero a todo le puse de estos ganchitos, de los otros ganchos de ropa también, para que todo se mirara así más organizadito, porque es que a mí sí me dolía el ojo izquierdo y ya días quería arreglar pues la alacena y ahora se las muestro. Así me ha quedado, ¿verdad? Súper rápido. Este es el área de desayunos, más que todo la comida de fit de mi hermana. Frutas deshidratadas, galletas de avena, cuñado cuñado. Allá pan integral atrás, miel, vainilla. Esta miel es súper deliciosa, es la que trae Ana. Entonces, así tenemos esta área, ya la segunda de los granos básicos. Hay que hacer frijoles, por cierto. Y por acá tenemos algo que tenemos que hacer en estos días y que se los iré mostrando el día que lo haga. Pero yo sé que les va a gustar. Y acá tenemos frijoles latinos, como los ven, son pequeñitos. Y estos son del Mercadona, no son grandes. Entonces, arriba tengo las pastas y demás. Entonces, este ya está. Este de acá, que es el inmediato, le diría yo, cada vez que se cocina se saca algo de aquí. El aceite de oliva, miren lo que mi hermana tiene aquí, ustedes, de verdad. A mí me duele el ojo izquierdo porque esto ya lo voy a utilizar. Está de adorno, ya lo voy a utilizar porque ya se va a vencer. Entonces están estos dos naturas aquí. Es lo de la lasaña, todo eso acá. Y arriba está vacío porque todo lo de allá lo bajé. Porque como ella no alcanza, ella siempre anda poniendo un banquito para alcanzar allá. Entonces ahí arriba no hay nada. Y ya lo demás, como esto, lo voy a meter en la alacena que está en el pasillo. La de los platos también, organizar un poco. Acá tenemos los chuches y demás, cornflakes. Miren, si tú no arreglas, tú no te das cuenta de lo que hay aquí. Esta joyita. No, esta más se pasa, miren. Fresa, piña con naranja. Sabor tropical. Uy, vamos a hacer fiesta hoy. Porque yo como estoy limpiando la cocina y miramos Marmón, me dice, haces el Marmón, hermana. Sí, yo además que hoy es día de semana y ella está con su dieta. Entonces vamos a hacer party hoy. Miren, sigo encontrando joyitas. ¿Ustedes tienen idea de hace cuánto fue que yo compré esto? Yo se los mostré. No, es que de verdad, yo, ay, ay, ay. Bueno, como a mí me gusta y me encanta, me lo voy a comer yo. Aquí dejan para hoy, aquí dejan para hoy y para mañana. Ay, 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 ay. Terminé de limpiar y la artillería la puse por acá. Puse las panas arriba. Porque acá donde estaban los platos, pues como que no, tenían que estar acá. Reorganicé la cocina. Pero bueno, amores, que ya me puse a hacer el almuerzo que me está agarrando la mañana, ¿verdad? Y esto creo que es merluza. Entonces le puse sal y pimienta. Y un poquito de ajo en polvo. Por acá tengo mi arrocito. Y he hecho frijoles. Pero ya rato los estoy cocinando porque como no los puse en agua, ha costado que se hagan. Y ahí está que hierve, hierve, hierve y que no termina. Ya no lo vuelvo a tapar porque siento que si lo tapo se me van a hacer. Y ahí sí que solo van a quedar para licuar y necesitamos comerlo aquí la fusión, ¿verdad? Arroz y frijoles. Entonces este pescado lo voy a hacer empanizado. Me da chance a almorzar aquí y no llevarme comida el día de hoy. Así que me voy a poner pilas para terminar rapidito.
Familia, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que estén súper bien. Miren, yo no tenía planeado salir con mi afro, ahí como me estuvieron viendo en el canal de mi hermana, pero ya me estaba agarrando la hora. Faltaban 5 minutos para que saliera el autobús y ustedes ya se imaginarán, ¿verdad? Al final me fue a dejar mi hermana. Si no me va a dejar ella, me va a dejar mi cuñado. Entre ellos se turnan y me van a dejar a la parada. Estoy a punto de llegar. Ay, Dios mío. Ese sol está súper rico. Déjenme ver, súper rico. Venía escuchando música por todo el camino. Como siempre, no me puede faltar la música. Entonces les comento la situación. Yo llevo creo que 4 o 5 días con el afro. Hasta hoy lo ando medio suelto. Entonces salí así. Y en el carro iba diciendo a mi hermana, se ve bien. Ese pelo se ve bien. Hombre, claro que sí. Ahorita en primavera, verano, a uno le apetece mucho andar el pelo así, porque, ¿verdad? Hay que sacar ese pelo a pasear. Y nada, ahorita me puse el pañuelo, a ver qué tal, ¿verdad? Me lo acabo de poner hace poco. Entonces, pues, medio peiné en el autobús, porque siempre salgo de la casa lista, nunca traigo cosas. Entonces traje peine y demás. Aquí y allá. Ya se imaginarán. ¿Qué es eso? Un elefante. ¿Un elefante? ¿Dónde está? ¡Ay, qué lindo ese elefante! Camine, vámonos para allá. ¡Uy! Aquí, mamá. Aquí, amor. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por allí. ¡Venga abajo! Está canijo ese sol, ¿verdad, mamá? Una sombrilla de las otras para que lo pongas a tu cartera, mejor que esa. Está saltando, mamá. Ella no suelta esos ponis. City streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Por aquí, amor, aquí, ahí está tía Charlie. Aquí, tía Charlie. La busca tía Charlie, la buscala. Me perdió tía Charlie. No está. Ay, no. Vamos no a buscarla. City streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings. Madre as a chemicals. ¡Qué montón de tarjetas! Yo que les quería hacer el videito así, sin hablar, solo así. Grabárselo, pa. Primera vez que abro la caja, la verdad. Mi hermana la tenía en su oficina y yo hasta hoy la abro. Esto es increíble.
Es increíble, así que manifestando que papito Dios primero Dios. Nice, nice, nice todo. Estoy sin palabras, amor. Usted ya me conoce cómo me pongo. Pero mire, nada más este súper diseñazo. Buah. Sí, brutal tu diseño. Jesús. Y aquí dice, Chey, las trenzas. Sale las mayoría de los tipos de trenzas que puedo hacer, que son las boxeadoras, que son las más pedidas, coletas con trenzas, trenzas sueltas, trenzas fulani, que es esta que está aquí, y las trenzas bohemias, y más, y más, y más. Si me enseñan la imagen, lo que ustedes quieran, pues se hace. Agenda tu cita, servicio a domicilio, y ya está. Será un placer atenderte. ¡Qué chulo! Tiene doradito, ese es el toque personal aquí de la Suazo. Entonces ahorita vamos a ir a dar un paseíto y mientras estamos caminando vamos a ir entregando algunas. Un pequeño receso, después de tanto paseíto. Aquí tenemos churritos y chocolate caliente, que yo creo que este ya es el último. Este ya es el último, amores, porque hoy estamos como a 23 grados, ¿verdad? Hemos repartido varias tarjetitas ya. Es más, debo atreverme a confesarles que encontramos a una gordi suacito. A la hija de una gordi suacito, que si está viendo este video, les mandamos muchísimos saluditos. Y fue súper lindo porque, miren, ya me regañó mi hermana, ahora regáñenme ustedes, que me gusta que me regañe. Me dicen, no grabaste, y yo, no, porque miren, nos bajamos del carro. Inmediatamente las miramos allí y le entregamos la tarjeta y ella dice, mi mamá la sigue, y nosotros nos echamos a reír inmediatamente, así que fue súper espontáneo y súper lindo. Entonces nada, ahorita comemos esto, seguimos dando una vueltecita más y nos vamos a casa. Así que si ustedes están merendando algo, están comiendo lo que sea, que papito Dios bendiga todo lo que vaya para la pancita. Ayer en la tarde, como a las 6 de la tarde, mandan a decir, mandan las niñas de Garífuna. Jesús, ¿dónde corro yo? Ay, tuve que soltar mi vestidito. Porque el de ella no le queda. Acuérdate que se lo hice cuando tenía 2 añitos. El de ella no le queda, pero le quedó precioso ese. Le quedó hermoso. ¡Mua! I love you. Ok, listo. Pues vaya, pues. Vaya, pues. Qué guapo anda esa mamá de abuela. Está modelando tu hija, mira ya. La zapatilla que le compramos cuando fuimos donde Shela a Laga. Sí. Sí. ¿Un corazoncito, mami? Sí. Corazoncito, mami, Shela. Hola, sí. Mami, ese para ti. Sí. Soy guapa, mami. Mi abuela me hizo mi vestido de Garífuna. Sí. Sí. Amores, buenos días. Pasaba por aquí para saludarlos porque ya Dios no los saludaba. Aquí estoy en casa y ahorita estoy solita porque la nena anda en la escuela, Chaliki anda trabajando y yo voy para el centro a hacer unos mandaditos. Ay, amores, estoy contenta porque hoy es un día de bendición. Todos los días yo digo gracias, Señor, por un día que nos das de vida, por la salud que nos das, por todo lo que nos pone enfrente, sea bueno o sea malo. Pero aquí estoy luchando día a día. Como yo le digo a Sheila, Sheila, tranquila, mi amor. Tu niña, si está en tus manos, está muy bien. Si está en mis manos, está muy bien. Así que no te preocupes por nada. Tú sigue luchando, sigue trabajando. Tú ve más allá, tú ve. Avanza,
sigue creciendo. Yo sé que no es fácil para ti, corazón. Yo sé que nada en la vida es fácil, más cuando, y menos cuando uno tiene hijos. Salir a luchar a otro país para sacar a los hijos adelante no es cualquiera que lo hace. Mucha gente se acomoda en decir, no me voy porque tengo mis hijos. Sí, pero ese niño necesita. Si tú ves que en tu país no puedes luchar, no puedes conseguir los medios para sacarlo adelante, el sacrificio vale la pena, porque tarde o temprano, yo sé que esta princesa, yo soy la que más anhelo que la bebé esté contigo. Esta princesa va a estar contigo tarde o temprano, porque es lo que una madre le desea a otra madre, que cuando miran, traten de jalar a sus hijos, de llevarlos o venirse. Ahí está. Porque yo le digo, mamá, le digo, cualquier cosa, si tú te quieres venir, tú te vas a venir. Pero ahorita estate tranquila. Tienes uno, dos, tres trabajos. Puedes conseguir otro si tú quieres, otro. Pero el día de mañana que la bebé esté contigo, tú no vas a tener dos, tres trabajos, vas a tener uno. Si puedes, si acaso conseguir el segundo, hay que darle gloria a Dios, porque no es fácil. Hoy tú puedes decir, me alisto y me voy. A la hora que tú quieras, tú te alistas y te vas. Pero antes que, y de, pero después que esté Maylin allá, tú te vas a pensar, vas a analizar, y las cosas no van a ser igual. Porque antes de alistarte a ti, tú estás viendo quién está aquí, al par tuyo. ¿Ah? Ok, o sea que aprovecha ahorita. Aprovecha ahorita todo lo que tú puedas. Avanza un poquito más. Un poquito más, que yo estoy aquí. La bebé está grande, que yo la admiro enorme, porque ha crecido, mamá. Uy, Maylin ha crecido. La otra semana le toca ir al pediatra para revisión, tú sabes, de los bebés, que es de los niños. Yo le digo bebé a mi bebé. Ay, entonces le toca ir a pediatra para que me diga la doctora, la niña está bien, la niña está hermosa, vete para tu casa. Hay veces eso ya me alegra a mí y te va a alegrar a ti también, que te lo diga, aunque tú estás viendo que la niña está muy bien, pero siempre lo hacemos nosotros aquí en nuestro país de rutina. Le toca la revisión de los dientes también, hice a revisar los dientes, ya pronto van a salir de clase. La maestra me dice, doña Elma, me dice, la niña me dice, si yo ahorita tengo que decidir quién va a pasar, Maylin ya pasó ya tiempo, porque es coco. Parece que ella es la maestra de todos los alumnos, de todos los alumnos. Es que mis nietos son inteligentes, no sé por hablar, pero lo que ahorita me tiene a mí un poquito así, porque me da pena contigo, mi amor, cuando yo quiero sacarla a decir algo, se queda así, contéstame, mamá, sí, Adela, me dice, pero no quiere hablar en la cámara, y una lora, es una lora. Bueno, ya, amores, yo ya me voy, apago ese aire, yo voy para el centro, tengo que ir a comprar un material, el Nacho de la nena, porque yo todas las tardes tengo que entrar a clase con Maya, a las 3 de la tarde yo entro a clase con Maya, porque yo tengo que darle siempre aquí su empujoncito, siempre, amores, los quiero mucho, y gracias, gracias por su cariño. Adiós, nos vemos. Adiós, que mi abuela. Ya llegó su abuela. Adiós. Adiós. Gracias. Hola, manos. Bye. Adiós. Adiós, chicos. Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, creo que no estoy peinada bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Miren este solazo. Miren este clima. Un viento regular. Normal. Estamos no sé a cuántos grados, pero ando pelada. Y me gusta, me encanta. Pero yo nada. Acá tapándome del sol siempre, tapándome del sol. Y miren, andaba buscando, más que todo, mi cámara, porque yo recuerdo haberla metido a la cartera, pero como siempre ando culo inquieto saliendo de la carrera, y he dejado la memoria de la cámara en la computadora. Normal, lo que me pasa siempre.
lo que me pasa siempre y que no puede faltar uno de estos días. Entonces, nada, ando la cámara aquí en la cartera, que es más, se la voy a mostrar para que ustedes miren que no les estoy mintiendo. Porque me dicen, ¿cómo es eso? ¿Que dejaste esa memoria en casa? Pues yo la dejo, amores. Yo las dejo porque siempre salgo a la carrera y como salgo súper temprano, pues nada, se queda. Miren, acá está. Y si se fijan, ahí está. Como les mostré en el en vivo, siempre la dejo. Entonces, ahorita estoy en el parque, de camino a la casa. Me faltó un poquito más para llegar. Ahorita son las 5 de la tarde. Acabo de pasar por el salón. Me andaba haciendo las uñitas, estas manitos que van a comenzar a peinar este fin de semana. Entonces me las andaba arreglando para andar presentable. Además de andar presentable, soy modelo. Soy modelo de estas camisas hermosas, estos diseñitos. Y miren, yo más que todo saqué la cámara porque estaba respondiendo unos mensajes. Mil disculpas a las que no les he respondido todavía, pero de a poquito voy respondiendo. Son testigos de que mando audio cuando no puedo responder y demás. Entonces ahí ando corriendo en eso. También tengo el emprendimiento de las trenzas, emprendimiento de camisa, emprendimiento de trenzas, trabajo, el canal, aquí, allá. Entonces estaba hablando con mi padre hace poquito y me dice, hija, que papito Dios bendiga todo lo que tus manos toquen, todo lo que vayas a hacer, que sea próspero. Te va a ir muy bien, les va a ir muy bien, porque tenemos todo un equipo atrás. Hay veces me dicen, vos no demostrás cómo te sientes. Porque yo soy así, me meto en mi pedo, como decimos en Honduras, me meto en mi rollo de que no voy a llorar, de que no voy a poner carita. Porque ustedes no tienen idea cuando nos entregaron esta camisa. Yo tenía miedo de abrirla, me estaba temblando las manos, de abrirla, de cómo se iba a ver. Porque una cosa es hacer el diseño, y otra cosa, verlo, tocarlo como es, ver que cada detallito que vos hiciste y todo eso, de verdad que es totalmente sorprendente. Cuando yo lo vi, dije, wow, es hermoso. Aunque, verdad, aunque solo ha habido una de todos los pedidos que nos han hecho, una que ha pedido mi diseño original. Las demás han pedido con Brilli Brilli, que era de Brilli Brilli, y la idea más que todo es mi hermana, que ella me dice que ella siempre necesita un poco de brillo, siempre damos accesorios dorados, entonces por eso nació el Brilli Brilli. Entonces yo me las estoy gozando porque cuando me escriben y demás, las quiero con Brilli Brilli, Brilli Brilli, Brilli Brilli, es lo único que me salen decir. Entonces yo, como Mar, claro, siempre, y no sé qué, que ya. Entonces es súper lindo de que tengan mi número, ¿verdad? Ya de por sí me llamaban en Instagram. Son cosas, miren que esta sonrisa, Dios mío, me duelen los cachetes. Ya me llamaban por Instagram, ya me llamaban por Messenger, ahora me llaman directo a mi WhatsApp. Y yo, madre mía. Y yo, madre mía, como dicen por acá, ¿verdad? Entonces, gracias a todas las que están escribiendo, a todas las que están encargando, ordenando, midiéndose. Yo ahorita ando... Aguántenme, por favor, ténganme paciencia, que las estoy ahí molestando acá ratito con cualquier detallito. Y se vienen buenas noticias, amores, se vienen muchas, pero muchas buenas noticias. Entonces, en eso estamos. También me han escrito, me han llamado, me han de todo mi WhatsApp. Y le digo yo a mi hermana, no me extrañará que me digan, Sheila, estoy por acá y quisiera saber si estás cerca para conocerte. No me extrañará que me escriban eso. ¿Y por qué se lo digo? Porque una ya me lo dijo. Entonces, nada. Así que este fin de semana mío está súper agitado. Entonces, pues eso, amores, les quería comentar eso. Por el momento solo tengo este diseño en físico, pero ya estoy trabajando en otros. Me desvelo haciendo diseños. Como les digo, hace poquito me hicieron un pedido especial totalmente personalizado, nuevo y de todo. Entonces, yo quiero ver la reacción de esta personita que le están haciendo ese súper detallazo. Y me emociono por muchísimas cosas, ¿saben? Muchísimas cosas, porque Dios es bueno en todo tiempo.
Ellos se ponen todo el tiempo y a ustedes muchísimas gracias por su apoyo, porque sin esto no sería posible sin ustedes. Entonces les estaba comentando dónde me había quedado, porque yo empiezo con una cosa y termino con otra. Así soy, ya me conocen. Entonces a mí me preguntan, ¿no se te ve no se te ve en la cara cómo te sientes? Como que normal. Y no, yo por dentro me estoy muriendo, literal. Me estoy muriendo con todo lo que yo estoy viviendo ahora mismo, porque no sé ni dónde sentarme, ¿saben? En el sentido de que este fin de semana fue súper, pero súper bendecido, súper bonito, porque llegó una visita a la casa que nosotros no esperábamos. Para los que tienen Instagram ya se han fijado de ello, porque me hicieron promoción tanto a las camisas como a lo de las trenzas. Y yo escuchar a esta mujer, que la quiero muchísimo, que es de muchísimo, pero de muchísimo ejemplo para mí y para todas las que estamos a su alrededor, ver su potencial, ver lo luchadora y trabajadora que es. Y además compartimos la misma historia, porque ambas somos mamás, ambas salimos de nuestro país a darle un mejor futuro a nuestros hijos. Ella ya tiene efectivamente a sus hijos aquí. Y es una cadena, ¿saben? Es una cadena de ejemplos a seguir. Entonces, ella me dice, venga, dame. Entonces comienza a hablar y hablar y hablar. No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Y yo cada vez sorprendida con todo lo que ella estaba diciendo y haciendo y demás. Entonces, en ese momento, cuando ella termina de hablar, yo le digo que muchísimas gracias y demás, y estamos platicando y compartiendo, ¿verdad? Y yo no pude. Yo me hago la dura, como decimos en Honduras, me hago la socada. Yo no pude, ¿sabes? Yo comencé a llorar y le dije, discúlpame por llorar. Yo es que no quería llorar, pero esto es de gran magnitud, que les digo que es increíble. Es increíble también los mensajes que me han mandado las gordis, las ositas gordis que han comprado. Me dejan un mensajito de aliento y me dicen cualquier cosita. Ustedes son increíbles, ustedes son otro rollo, ustedes son otra cosa totalmente. Ya les digo yo. Entonces, pues nada, ahora ya que ya descansé, ya descansé, me voy a casa, amores. Me voy a casa porque tengo que seguir respondiendo mensajes. Ya me han regañado por Instagram. No me respondes. No es que no responda. Miren, ahorita voy de camino a casa y le voy a poner el teléfono aquí, aunque sé que cuando llegue a la casa voy a seguir grabando. Y este es el 6M, ¿verdad? Este es. Ya me lo veo con un short, con una falda. Ya me lo veo con distintas cositas, pero no fui a París, porque todavía no he ido a París. Esa camisa me identifica, como ustedes no tienen idea, pero ya parí. Ya parí, literal. Para una cosa, para la otra todavía no, pero todo es un proceso. Amiga, amigo, todo es un proceso. Entonces, nada.